Hola a todos. Hoy vamos a hacer un trabajo con un virtual dog. Es un maniquí que nos va a venir desmontado. Se monta muy sencillo, solamente un tornillito en cada patita y enseguida lo tenemos montado. Nos viene el postizo. Es un postizo de lana que viene totalmente apelmazada y que después de colocarlo en el maniquí vamos a tener que hacer un trabajo de cepillado y peinado para esponjarlo muy bien y prepararlo para que podamos cortarlo. Los maniquís es una herramienta muy muy útil para aprendices en peluquería canina porque nos va a permitir entender los volúmenes del perro, nos va a permitir practicar las posiciones de la tijera para poder realizar angulaciones. Aparte de esto, también va a tener una función creativa a la hora de desenvolvernos en la peluquería con aplicación de color y con cortes Asian Fusion, creativo en sí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar colocando el postizo. Ya lo tenemos listo. Debemos colocar la trufa y los ojos haciendo un sencillo agujerito en lo que es el pellejo de lana e introduciéndolo. Para cepillarlo utilizaremos o bien un cepillo de mantequilla muy suave o bien una carda también que sean las púas suaves. Luego a la hora de cortar podemos utilizar un peine para irnos levantando el pelo. Vamos a empezar cogiendo de raíz, capa por capa, estirando bien los mechones. Después de haber esponjado lo más gordo con la que es la carda, ya vamos a acabar de estirarlo con delicadeza con el cepillo de mantequilla, que es muy suave, y luego vamos a levantar el pelo con el peine de púa larga. Bueno, ya tenemos al maniquí preparado, con todo el pelo bien esponjoso, listo para empezar a trabajar. Ya tenemos a nuestro modelo listo para empezar. En cuanto a material, utilizaremos peine para levantarnos el manto tal cual sería con un perro de verdad. Uno específico para top knot, ya que voy a hacer una colita. Y tijeras, preferentemente usaré unas que sean microdentadas,
adecuadas para trabajar este tipo de lana y pelo un poco más vasto. Vamos a realizarle una cabeza Asian con el bigote característico de este tipo de peluquería y un top knot chiquitito con las orejas totalmente integradas en la cabeza. Empezaré despejando todo el pelo del bigote y voy a situar los ojos. Thank you.
tenemos al Virtual Dog en esencia cortado. Ahora va a venir la siguiente parte, que va a ser darle el color. Los retoques de tijera irán ya después de que hayamos aplicado este. El corte, ya veis que es creativo, poco a decir, siempre y cuando que os lo toméis como una práctica de aprender a cómo colocar las tijeras y apreciar los volúmenes. Es totalmente creativo, estilo libre, sencillo de hacer, obviamente facilita el tema de que puedas colocártelo como a tu conveniencia. Ahora vamos a dar color a este Virtual Dog con el Artero Makeup. Voy a explicaros un poco cómo funciona. Muy sencillo, va con una batería que vamos a cargar con un USB en una corriente eléctrica. Disponemos de muchas tonalidades diferentes, colores más de fantasía, colores más neutros, ¿vale? Que colocaremos de la siguiente forma. Un rotulador que introduciremos hasta donde llega el tope. Vamos a colocarnos por precaución un guante, más que nada porque voy a estar acariciando el pelo y sujetándolo para poder aplicarlo. Voy a hacer cada anillo del tutú de un color diferente. Antes de empezar a aplicar el color, voy a rociar un poco con laca para que se me mantenga el pelo con la textura suficientemente tiesa, con una carda muy chiquitita que sea fácilmente manipulable. Esta carda es la misma que vamos a utilizar para expandir el color una vez aplicado con el make-up. Como habéis visto, el sistema es muy fácil de usar, la variedad de colores amplia y muy sencillo de aplicar. Por el resto, tan solo necesitamos tener imaginación.